hasta aquí la entrevista con el español que tuvo la simpática ocurrencia de hacerle besar la bandera a Carles Puigdemont en Dinamarca. Sí. Bueno, me piro que tengo rondita por 5 televisiones más. Venga, anda, Griso, dale un besito, que sé que te gusta. Venga, dale un besito, que le des un besito. Qué campechano. Juan Ignacio Zoido, buenos días. Buenos días. ¿Quiere una medalla de la policía? ¿No? No, pues me la pongo yo. Que son muy bonitas. Ya verá. Mire usted qué chula. ¡Ole! Ministro, ¿por qué el juez Llarena no reactivó la euroorden contra Puigdemont? Hombre, mire usted, es muy fácil. Porque Puigdemont no quiso tender una trampa. Él quería ser detenido. ¿Eh? Lo que pasa es que el juez Llarena, que es muy avispao, se dio cuenta. Y entonces, aquí fíjese usted en la jugada maestra del juez. ¿Eh? Podía detener a un prófugo y no lo hizo. ¡Ah, amigo! ¡Jugada brillante! ¿Eh? Es que el juez Llarena es muy listo. Es muy listo. Y por eso mismo le voy a enviar a él una medalla también de la policía. Mire, tengo aquí un sobre y se la envío. ¿Le preocupa que Puigdemont aparezca de incógnito en el Parlamento y sea investido? Pues sí, evidentemente, es una prioridad. Tenemos a todos los cuerpos de seguridad del Estado volcados en que no entre Puigdemont. De hecho, hemos entrenado unos perros para que sigan su rastro. ¿Cómo lo hemos hecho, dirá usted? Pues lo hemos hecho de la siguiente manera. Hemos cogido unas pelucas, las hemos mojado en aroma de Montserrat. Ahí estamos. Entonces, los chuchos ya huelen el rastro y le siguen sin descanso. Mire, mire los chuchos, qué bonito ahí, trabajando, ganándose unas medallas. Muy bien, ahí los tenemos. Ahí los tenemos. Sí. Hemos visto también a la policía hurgando en las cloacas. Sí, señora. Sí, nos han ayudado mucho los expertos del CNI. Uh-huh. Que ellos se mueven por ahí, se mueven como Pedro por su casa. ¿Se registran también los maleteros en las fronteras? Todo sin excepción. Todo. Cada maletero que traspasa nuestras fronteras es registrado con minucioso detalle. Le aseguro que el prófugo de Puigdemont no se lo va a escapar porque en España la ley se cumple a rajatabla. De hecho, voy a declarar inconstitucionales todos los maleteros de coche. Y eso se merece otra medallita. Pero, oiga, España tiene más de 2.000 kilómetros de frontera. Y no solo son carreteras. Lo sé, obviamente. Hay muchos caminos rurales que se puede entrar a través de helicóptero, que se puede entrar por un ultraligero, que se puede entrar en barco. Les juro que esto no es un gag del Polonia. Esto yo lo dije tal cual el martes pasado. Ministro, ¿están ustedes un poco paranoicos? En absoluto. Es imposible que Puigdemont entre en España, sea por tierra, mar o aire. Disculpe un momento, perdón. Sí, última hora me comunican que Puigdemont habría robado la tuneladora de la línea 9 del metro y estaría perforando hacia el Parlamento. ¡Me cago en mi calavera! ¡Uy, las medallas! Ya lo ven. Realmente, Puigdemont puede estar en cualquier sitio. En cualquier... Hombre, Puigdemont, venga, dale otro besito. Va, dale otro besito. Claro que sí. ¿Sí? No tengo ningún problema. Lo que sí que tengo es un catarro.